Amigas, amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo. Gracias por estar en sintonía de este espacio en el que fomentamos cada día, en cada momento, la reflexión y la construcción colectiva de conocimiento, sobre todo en estos dos campos que nos han convocado durante varias jornadas, que es la comunicación y el periodismo. Así que nada más agradecerles, recomendarles de que sigan la transmisión a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, y si no tienen el tiempo suficiente para acabarse de ver la entrevista, pueden hacerlo a través del YouTube. Más luego subiremos la entrevista completa, así que dense una vuelta por ahí, seguro la van a encontrar y van a disfrutar del diálogo que tenemos hoy preparado con Andrés Burbano, quien es el productor del canal digital BN Periodismo. Josefita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes con todos quienes ya se conectan a nuestra transmisión por Facebook. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos cada jueves a construir esta historia radial. Es el último programa de este año. De aquí tendremos un receso, obviamente, para que todos nosotros disfrutemos de estas fiestas que se vienen, por supuesto, con todas las normas, con todas las responsabilidades respectivas. Y bueno, sin más, presento a nuestro invitado de hoy. Pues BN Periodismo es un canal multiplataforma de periodismo político. Fue creado en el 2007 por Andrés Burbano y Francisco Contreras, ambos estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Y pues esto nació como una alternativa al desempleo. 3 años después de grabar su primer video, con las limitaciones económicas propias del egresamiento, BN Periodismo cuenta con más de 40.000 seguidores en Facebook y más de 50.000 suscriptores en su canal de YouTube. En la actualidad, el equipo periodístico de este canal cuenta con 6 profesionales, quienes generan contenido en 5 segmentos que abordan temas históricos, periodísticos y socioculturales, todo ello con un enfoque satírico y humorístico que les ha permitido convertirse en uno de los medios digitales más reconocidos del Ecuador. Muchísimas gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos y, por supuesto, bienvenido a la casa de Flaxo Radio. Hola, Álvaro. Hola, Josefita. ¿Cómo están? Más bien, muchas gracias por invitarme. Espero igual poder responder todas las preguntas que ustedes tengan para mí y para el equipo de BN, y que también conozcan un poco más del proyecto. Gracias. Más bien, gracias a ti, Andrés, y al equipo de BN que nos regalan unos momentitos de ahora que sabemos que ya son muy famosos y que seguramente tienen todo el tiempo ocupado. No, nada que ver. Más bien, siempre que se tenga esa apertura con todas las personas que en algún punto nos hicieron las entrevistas cuando nadie nos conocía, y siempre hay que agradecer y también hacer que siempre la gente conozca este emprendimiento, entre comillas. BN Periodismo, según sus fundadores, nació desde el desempleo y la desgarradora precariedad del comunicador social en el Ecuador. Del 2007 hasta hoy, Andrés, su situación ¿ha cambiado? ¿Pueden decir que ya tienen un empleo formal, que ya no únicamente están como una alternativa para el desempleo, sino que han construido realmente ya un emprendimiento, una alternativa que les puede dar ya tal vez algún ingreso, que se la pueden tomar más en serio económicamente hablando? Sí, bueno, ya son 3 años de trabajo en los que no hemos parado. De verdad, creo que solo una vez, creo que nos dimos unas vacaciones en Navidad, pero pasamos 2 años como haciendo esto por amor a la camiseta, ¿no? Por amor al periodismo. Pero ahora creo que ya comienza a dar sus frutos. Nosotros ya podemos decir que trabajamos desde una oficina y el trabajo se ha vuelto mucho más riguroso. Vemos ingresos del dinero orgánico que dan las redes sociales. Sin embargo, también estamos buscando otras formas para que esto se vuelva sostenible y no tener que estar trabajando en otras cosas para financiar al canal, sino que también el canal se financie solo y que también genere rentabilidad para cada una de las personas que trabajan acá, que creo que es el objetivo, que haciendo lo que nos gusta, también poder nosotros obtener ingresos, que es lo que todo el mundo quiere. Y es un poco curioso porque muchas personas piensan que por estar haciendo periodismo en YouTube
no se está ejerciendo la profesión, pero yo tengo una visión completamente distinta. No, el hecho de no trabajar en un medio grande o el hecho de no trabajar en una empresa de comunicación no quiere decir de que nosotros no estemos ejerciendo el periodismo o la comunicación. Más bien yo creo que lo estamos ejerciendo de una forma distinta. Hemos entrado en un nicho que quizá no era muy bien aprovechado aquí en el país, en el tema del periodismo. Entonces, por ese lado, creo que podemos decir que tenemos un trabajo formal que todavía no genera los ingresos que quisiéramos, pero estamos en ese crecimiento. Andrés, tú no, a lo largo de la historia, los medios de comunicación en este país han sobrevivido gracias a la pauta publicitaria. Y bueno, BN Periodismo no goza de este privilegio como los grandes medios, no los medios tradicionales. Y no es porque no hayan llegado propuestas, sino por decisión de sus fundadores. ¿A qué se debe? ¿Independencia, autonomía editorial? ¿Lo hacen por amor al oficio? Cuéntanos un poco sobre esto. Alrededor del tema de la pauta publicitaria, yo creo que también existe como mucha satanización en el tema de medios digitales, por esto de como vender la conciencia del periodismo. Sin embargo, yo creo que la pauta que nosotros, a la que nosotros le decimos que no, es a la pauta política, a la pauta que sí puede limitar completamente la línea editorial que nosotros tenemos y que puede también limitar lo que nosotros queremos decir. Si nosotros estamos en esto es para también nosotros tener la libertad de decir lo que nosotros queremos decir, de la forma que queremos decirlo, un poco más, las personas lo ven así como un poco más complejo y mucho más fácil, pero hacer toda esta investigación, hacer toda una investigación satírica, también genera mucho trabajo. Entonces, nunca nos hemos cerrado al tema de la pauta publicitaria, eso digo, siempre y cuando no sea política y siempre y cuando no nos limite. Porque si viene mañana una empresa automotriz y nos dice, oigan, les quiero dar un carro, decimos gracias, pero obviamente no nos digas que no hablemos de tal o cual personaje político. Creo que eso es lo fundamental. La sátira política tiene ese inconfundible don de ganarse enemigos, ¿no? De generar personas que no necesariamente son muy cercanas a lo que se hace y lo que se dicen. ¿Cómo se sienten con eso, Andrés? ¿Cómo han sabido asimilar ese estilo? Preguntamos de esto porque ahora tienen un segmento de entrevistas que se llama Venerables. Entonces, nosotros desde Flaxo Dialoga con el Periodismo, nos imaginamos que no es fácil, seguramente no es fácil conversar con alguien que fue satirizado en algún momento. Usualmente este formato periodístico que ustedes manejan genera ciertos roces. ¿Cómo se sienten con eso ahora que un poco han pasado de hacer reportajes, de hacer los videos donde mezclan un poco de información con opinión a un formato tal vez un poco diferente como es el de las entrevistas? Sí, es una cuestión de acostumbrarse también, como tú mencionas, esto de las críticas desde un principio fueron muy fuertes a nosotros. Obviamente no nos dábamos cuenta de que este tema de la sátira, si tú lanzas alguna cosa, entre comillas, media ofensiva, porque yo siempre digo que creo que Ecuador todavía no está muy listo para este tipo de formato periodístico, también lo vas a recibir. Entonces, de parte de la audiencia, hemos recibido muchas críticas. Una semana somos correístas, otra somos de Lazo, otra somos, no sé, de la Izquierda Democrática. Entonces, cada semana tenemos nuestra línea política según la audiencia. Pero en el tema de la entrevista, creo que los políticos están expuestos a esto y deben atenerse a este tipo también de periodismo y este tipo de críticas. La anterior semana, el científico, hicimos una entrevista a Inti Groneberg. Y nosotros a él también lo hemos satirizado, sin embargo, él tuvo una actitud muy tranquila con nosotros. Él dijo que había visto todo lo que nosotros habíamos hablado de él. Sin embargo, entiende que no es una burla, sino es una crítica al él pudo estar haciendo o que podía estar haciendo como candidato de la Izquierda Democrática, que estuvo en los papeles. Entonces, ¿qué es lo que la gente debe comprender? Nosotros no nos estamos burlando de la persona. Pero por medio de la burla y de la sátira, estamos criticando la gestión de personajes políticos que al mismo tiempo son personajes públicos y funcionarios públicos. Entonces, por ese lado, creo que tenemos la vía abierta para nosotros poder decir, sí, tú hiciste esto y todo esto. Entonces, también la conversación se vuelve un poco más,
no sé si decirlo digerible, pero mucho más fácil preguntar. Cuando hicimos la entrevista a Paola Pavón también, la pregunta vino por el lado de que, ah, bueno, ¿has venido al sur? Sí, sí he venido al sur. Entonces, ah, ¿y las volquetas de la prefectura de Pichincha han pasado por el sur? Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que ahí abres otro tipo de caminos de conversación que pueden ser, por un lado, en el caso de Paola Pavón o en el caso de Inti Groneberg, mucho más factibles. No sabemos otros personajes políticos los que vengan, no sabemos si se enojen, pero si se enojan, tendrán que responder la pregunta. Andrés, tú nos cuentas que, bueno, según su audiencia, una semana son de un partido político, otra semana están a favor de otro partido político, y bueno, sabemos ya que estamos viviendo procesos electorales, se viene para el Ecuador esta campaña electoral presidencial, y de una u otra manera esta es una buena época para los periodistas, para hacer periodismo. Todo el tiempo hay declaraciones, hay ruedas de prensa, hay discursos, hay tweets, todo, ¿no? De los posibles candidatos y de distintas figuras públicas y políticas. Y bueno, no siempre estas declaraciones son acertadas por parte de los candidatos. ¿Cómo sistematizar tal cantidad de material en sus contenidos? O mejor dicho, ¿cómo hacerlo sin que parezca que están de un lado de un candidato o a favor de otro? Creo que lo importante es hacer reportajes e investigaciones de todos y también la libertad que da Internet de toda esta información que, de lo que mencionas de la sistematización. Hemos hecho, como, no sé, podemos darnos el lujo de una semana hacer una parte y la otra semana hacer otra parte de la investigación. Entonces, esa es la ventaja que nos da YouTube. Y lo que dices es los perfiles nosotros realizamos en YouTube, por ejemplo, ¿quién fue Álvaro Noboa? Porque yo no veo una entrega periodística en periódicos, en radio o en televisión, donde se diga quién realmente es el personaje de Álvaro Noboa. Entonces, a nosotros nos han criticado por el formato, pero decimos, ah, perfecto, o sea, creen que solo somos un meme. Pero nosotros también les estamos diciendo cuál es esa parte oscura de Álvaro Noboa, del meme, a estas nuevas generaciones que quizá creen que Alvarito es solamente pararse frente a un huracán. No, Álvaro Noboa también fue una persona que, no sé, despidió trabajadores, mandó a reprimir trabajadores y tiene un historial en la política y en la economía muy oscuro. Entonces, creo que eso es el secreto es ese, no apasionarse por ningún político, no apasionarse por ningún personaje, y creo que ha quedado claro para la audiencia que nos sigue que por eso nos sigue, que nosotros no vamos a estar casados con nadie, y no perdonamos a ningún personaje político, por más, no sé, no hay, pero si tiene algún parentesco ahí con algún miembro del canal, entonces qué pena, pero tenemos que hacerlo. En ustedes un poco se cumple, se materializa ese adagio que dicen, es mejor reírse de las desgracias, ¿no? Por las notas que suben, por todo lo que hacen, un poco divirtiéndose, satirizando a la realidad que vivimos los ecuatorianos. En algún momento tal vez ustedes han pensado en enojarse, tal vez en indignarse, ya no tanto en reírse de las cosas que tal vez nos pasan. Sí, muchas veces, de hecho, nos hemos enojado, nos hemos molestado. En las despedidas, por ejemplo, el Francisco ha hecho algunas reflexiones, porque eso es como la estructura, ¿no? Entonces decimos la noticia y al final decimos también un poco más opinado lo que nosotros podemos pensar sobre eso. Y sí hemos tenido indignación, más que nada en la pandemia, creo que eso se vio un poco más palpable, el tema de los hospitales, por ejemplo. Entonces ahí sí nos dábamos ese lujo de poder enojarnos, porque también esto de pararse, o sea, de ponerse frente a una cámara y ser como el presentador, queríamos romper eso de solamente ser el presentador, sino también la persona que se arriesga a decir, sí, yo dije eso. Yo dije eso y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Y que quede claro de que es una posición del canal. Entonces, sí, es la opción también y lo hemos sistematizado en toda la sátira, porque eso digo, la gente cree que es una burla, pero ya cuando nos comienza a ver se da cuenta de que detrás de esa burla, detrás de ese meme, está la información. Y también es atraer a la gente que estaba como un poco desilusionada de la política ecuatoriana, que creo que es la mayoría, ¿no?
Entonces, decir, ah, bueno, no quiero ver televisión, pero les veo a estos manes que están en YouTube y que quizá me hacen reír, pero al mismo tiempo me estoy enterando de qué está pasando. Ah, me río de un meme de Bob Esponja, me río de un meme de AuronPlay. Pero, ¿qué está detrás de este meme de AuronPlay? Entonces, creo que por ahí va nuestro estilo, ¿no? En efecto, Andrés, ustedes si bien se autodefinen, se autorreconocen como un medio alternativo, y esto de una u otra manera trae ciertas implicaciones, por así decirlo. Cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso de construir un medio, de surgir o generar un medio alternativo, digital, cómo fue todo este proceso, quiénes se dirigen, su público objetivo y sobre todo, cómo fue su experiencia haciendo periodismo dentro de, bueno, en su medio, pero en esta pandemia, en estos meses. Nosotros tenemos, como ya he mencionado en otros lugares, tenemos dos momentos clave, que es el paro y la pandemia. En la pandemia tuvimos mucho crecimiento. Y es también, esto se debe al declive, entre comillas, declive, que no creo que sea tan notable, de los medios tradicionales en estos momentos que quizá no estaban contando lo que realmente estaba pasando o lo que siempre ha pasado en el periodismo tradicional. Entonces creo que este tema de la alternativa es lo que, como ya dije, es lo que nos caracteriza. Y el proyecto de cómo construirlo no fue difícil, porque las redes sociales te ayudan mucho a que sea muy, 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 muy fácil desde crear un canal, desde crear una página, pero ahí hasta ahí llega lo fácil. Lo realmente complejo es luego identificar el público, identificar como tú mencionaste, el público objetivo, a quién te debes dirigir realmente, qué nicho debes ocupar. Como ya lo dije en un principio, el periodismo satírico quizá no estaba tan aprovechado aquí en el Ecuador. Nosotros lo vemos como una evolución de la caricatura, que quizá no todos tenían acceso. Entonces, en esta democratización de las redes y en esta democratización del Internet, nosotros supimos dónde meternos. No estamos haciendo nada, nada nuevo. Es algo que en otros países ya se ha hecho. Simplemente estamos aprovechando un espacio. Antes de nosotros ya estaba hablando, claro, con Nelson Salazar, que él creo que tiene un nicho más aprovechado en la costa. También había un canal que se llamaba Prensa Seria, con Happy Salazar, que luego ya no salió. Pero no sé si se han dado cuenta ustedes que en la pandemia comenzaron a surgir muchas de estas iniciativas periodísticas. Bastantes. Incluso hay actores, incluso hay comediantes que ahora nosotros podemos ver que intentan hacer periodismo, intentan hacer este formato de entrevistas. Está Ingobernables con Jalal y Rodrigo, que antes era como medio, no sé, imposible verles haciendo una entrevista a un político. Tenemos actores como David Reynoso o Víctor Arauz con todas las críticas que yo pueda tener, pero lo están haciendo. Entonces, saben que el futuro, creo yo, del periodismo, yo creo que sí está en el Internet y hay que aprovechar ese espacio. Pero no siempre al estar en el Internet uno puede decir que es un medio alternativo, porque vemos realmente que hay un montón de iniciativas o de emprendimientos, como quieran llamarlos, que son más cercanos a replicar lo que se hace en el periodismo tradicional. No sé si me comprenden. Es más o menos un copy-paste textual de lo que se hace y se dice en los medios tradicionales. Entonces, digo, esta descripción que ustedes tienen de medio alternativo, ¿cómo la entienden? ¿Cómo la definen ustedes? ¿Están más cerca de lo popular? ¿Están más cerca tal vez de algo comercial, pero con una visión distinta? ¿Tal vez están más cerca de hacer un periodismo más comunitario, más común a la gente de las calles, de las barriadas? ¿Cómo lo entienden, Andrés? Bueno, nosotros lo entendemos como más que nada la credibilidad que nosotros podemos tener. O sea, yo creo que al menos desde mi lado lo veo así, la credibilidad que nosotros podemos crear en la gente. Porque hay que dejar claro, yo no veo malo de que, por ejemplo, el periodismo tradicional y las empresas de comunicación, como aquí El Comercio o Ecuavisa o Teleamazonas, tengan su línea editorial y que quizá no digan algunas cosas. Y eso quizá es un comentario muy, muy antipopular, pero ellos tienen todo el derecho de no decirlo, porque al final ellos saben a quién responden.
Pero el problema que siempre nosotros encontramos y que lo que por eso nos catalogamos un medio alternativo que quizá pueda ser un poco, no sé, narcisista como medio, pero es que nosotros hemos generado credibilidad porque nosotros, como ya dije, no nos casamos con ningún político. Eso es creo que lo que nos caracteriza a nosotros y a otros medios que surgieron en uno de estos puntos en uno de estos puntos clave que fue el paro de octubre. Encontramos a Huambra Radio, que bueno, es un medio un poco más comunitario, y nosotros nos debemos, no te puedo decir como a un sector de la población en específico, sino nos debemos a esas personas que quizá estaban desilusionadas con la forma que se estaba haciendo periodismo acá, que yo, repito, no creo que no sea válido, pero creo que debe haber más sinceridad de los medios de comunicación. ¿A qué responden? Si hablamos de periodismo político, existen muchos autores que hablan del periodismo político en España, y ellos mencionan, sí, acá en Europa se está haciendo el periodismo político, pero cada uno de los medios te dice, bueno, nosotros somos de derecha, nosotros somos de izquierda, nosotros somos un medio comunitario, y la gente sabe que son, o sea, que tienen esa tendencia y por eso los ve. Claro, en Italia, por ejemplo, el Partido Comunista, el Partido Socialista tiene su propio medio, tiene su propio periódico. Exacto. Entonces, la gente que responde a estos intereses o que tiene alguna afiliación, pues sencillamente buscan ese tipo de contenidos. Exacto, o sea, buscan ese tipo de contenidos y ya saben a qué van y no tienen, yo creo que sí es una tara periodística acá que todavía se habla de objetividad y se habla de periodismo imparcial. Entonces, lo que hay que dejar claro es que muy aparte de que nosotros tengamos un público al que le gusta lo que hacemos y de que nosotros atacamos, entre comillas, atacamos a todos los políticos, pero nosotros también tenemos nuestra posición política. Nosotros también respondemos a nuestros intereses. Y cuando digo nuestros intereses, es nuestra línea política individual, pero también una línea política como canal. Y esa, sí, en este momento al menos, es dejar claro, en época de elecciones, por ejemplo, dejar claro qué pasado tiene cada candidato político. Y no vamos a decir, ah, bueno, Javier Herbaz no va a ganar, entonces por eso no vamos a hacer nada sobre él. No, tenemos que ser absolutamente de todos. Es que yo creo que, en cambio, acá lo hemos hablado con Josefa y con los diversos entrevistados que han venido a Flaxo Dialoga con el periodismo, que no hay que confundir objetividad con integridad, que son dos cosas sumamente distintas. La objetividad, todos ya sabemos que si existió, fue hace algún tiempo y no sabemos cómo lo hizo. Pero la integridad es, en cambio, sí debe primar en el periodismo, sea cual sea sus intereses políticos, partidistas, si es privado, si es público, si es comunitario. Al menos debe de verse a una integridad, a una decencia que caracteriza, tal vez, si no a los medios de comunicación, si no a los periodistas, tal vez sí a sus audiencias. Totalmente, es lo que mencionas, yo creo que la integridad y la credibilidad. Porque nos decían, en alguna entrevista nos preguntaban, digamos, si viene Guillermo Lasso y les ofrece $1,000,000 mensuales para ustedes. Yo digo, sí, a todos nos gusta el dinero, a todos nos gusta poder tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, ahí no estamos arriesgando nuestra posición económica porque va a mejorar indudablemente. Pero lo que estamos arriesgando es esa gente que nos está siguiendo ahora y la credibilidad que hemos logrado. Entonces, esa integridad como canal que tú mencionas y la credibilidad que hemos ganado, no podemos perderla. Porque quizá cogemos y decimos, ah, bueno, con Guillermo Lasso tenemos tal, pero ¿cuánto nos va a durar? ¿Cuánto nos va a durar esa integridad y esa credibilidad de la que les hablo? Quizá nada. Entonces, nosotros viendo a futuro y nosotros también teniendo en cuenta y respetando también a las personas que nos están viendo, que creo que es algo que se habla mucho de esto, ¿no? De la evolución del periodismo, de que ya hay retroalimentación, pero ¿cuánta retroalimentación y cuánta actividad tienen las audiencias en los medios tradicionales? Creo que ninguna. Y algo que tú mencionaste también, de que también se replica mucho en Internet los temas de los medios, al menos, digo, al menos ahora la gente comentando un post del comercio siente que está siendo escuchada, aunque no lo sea, pero siente que tiene más interacción con el medio y que puede decir algo. Yo creo que hay un camino muy largo todavía para que realmente exista una interacción, para que realmente exista una retroalimentación, pero creo que algo se está logrando. Andrés, desde tu experiencia profesional y como cofundador de BN Periodismo, ¿qué puedes
contarnos al respecto sobre los medios digitales aquí en el Ecuador en relación a las responsabilidades deontológicas. ¿Se están cumpliendo? ¿Se han dejado de lado? ¿Hay que pensar en una reactualización de estos códigos deontológicos en los medios digitales? ¿O cómo lo están viendo este tema ustedes? Yo creo que eso de los códigos deontológicos también hay que tomarlo con muchas pinzas, ¿no? Como se está en evolución, muchas veces se deja de lado eso, ¿no? Porque se tiene muy satanizado también el tema de los medios tradicionales. Entonces se dice, no, los medios tradicionales son los únicos que deben seguir esos códigos deontológicos. Yo pienso que más allá de la objetividad, como Álvaro ya mencionó, que es algo que sí en algún momento existió, ahora ya no, voy a meter otra como categoría, que es la ética, ¿no? Que es lo que debe primar totalmente en el periodismo. No sé, yo no te podría hablar de otros medios porque no trabajo en esos, pero nosotros diariamente tratamos de que la ética, al menos, es la que sea la que nos guía en esto. Y sí, no satanizar los medios tradicionales, pero también tomar lo bueno de eso, ¿no? Tomar quizá los códigos que esos sí están aplicando y aplicarlos en nuestras iniciativas. Justamente hablando de deontología, Andrés, nos acaba de llegar esta pregunta a nuestras redes sociales. Dicen, amigos, por favor, pueden preguntarles a la gente de BN Periodismo cómo hacer sátira política sin caer en lugares comunes ni caer en la típica patanería de redes sociales. En un principio, nosotros creo que sí caímos en esa patanería, ¿no? Porque no sabíamos también cómo se hacía bien la sátira. Porque es muy fácil pararse frente a una cámara, ponerse un micrófono y burlarse. Es decir, nosotros en algún punto nos burlábamos de la discapacidad de Lenin Moreno, pero dijimos, a ver, por ahí no va la cosa. Como ya dije, no es que nos estamos burlando del personaje. No nos podemos burlar de una discapacidad, de una característica física, que creo que por ahí va la patanería de redes sociales. Sino más bien la gestión. Si ustedes se ponen a ver nuestros videos, no sé, quizá lo máximo que nos podríamos burlar y porque Inti nos dio licencia en algún punto es del apellido de Inti Groneberg o de Otto Sonnenholzner, Otto Sauces 9, ya, lo máximo. Pero de ahí no, estamos criticando totalmente la gestión y creo que eso es, la gente debe tener claro. Y he visto también muchos en vivos que dejan mucho que desear porque, no sé, Lenin, el Ruedas Locas, y digo, o sea, por más de que sea un personaje nefasto para mí, por más de que sea un personaje que no aportó nada a la política ni a la historia del Ecuador, realmente eso no es lo que importa. Porque digo, en silla de ruedas o sin silla de ruedas, igual hubiese hecho lo mismo. Entonces, creo que tomar en cuenta eso, ¿no? Y ver lo que realmente importa y lo que realmente se debe criticar, hay que tener esos matices. Y no caer en eso. Pero hemos caído en eso y hay que aceptarlo. Nosotros también hemos caído en lugares comunes, en discursos que la gente nos ha criticado y lo hemos cambiado. Y también supongo que seguiremos cayendo en ese tipo de cosas porque hemos crecido también con eso. Y hay que ir corrigiendo. Andrés, tú nos contaste hace un momento que BN Periodismo tuvo dos momentos importantes para su crecimiento. Uno fue el del paro y otro durante la pandemia. Hablamos ya un poquito de la pandemia, pero cuando fue el paro, ¿cómo fue esta experiencia de realizar ahí las coberturas, de hacer los en vivos? Tal vez salieron con sus celulares, con micrófonos corbateros, no lo sé, pero aún así también hubo riesgos de salir a la calle, que puedan salir afectados sus reporteros. ¿Cómo fue este proceso y también cómo lo recibieron sus seguidores, su público? Nosotros estábamos teniendo un crecimiento muy lento y creo que antes del paro sí nos planteamos muchas veces como, no sé, sí, abandonar el proyecto porque no estábamos teniendo los resultados que queríamos. El paro ya comenzó, salimos, como supongo que todo el mundo, nadie se esperaba una explosión social de esa magnitud. Y literal estuvimos todos los días en la calle. Se nos hizo muy complejo porque ya después del cuarto día, me parece, de protestas,
no había señal, había, no sé si había inhibidores de señales, yo creo que sí. No podíamos hacerlos en vivos, teníamos solo celulares, en ese momento quizá no teníamos las cámaras suficientes, o si teníamos una cámara, que era una cámara réflex, también nos daba miedo llevarla. Entonces sí, intentamos hacer como redes ahí de colaboración con algunas personas que ya tenían mucha más experiencia, porque hay que dejar claro, o sea, hace 10 años, 11 años que no habían este tipo de explosiones sociales. En el Correato totalmente se desmovilizó a la población y las movilizaciones que había, ok, hay un par de personas que quizás se golpeaban con los policías, pero no más. Entonces, este tipo de experiencias también nos dejó claro qué tipo de periodismo también debemos hacer. Que digo, bueno, chévere, hacemos memes y hacemos también chistes. Pero también debemos tener una posición, o sea, esta visión del periodismo que está en las calles, ¿no? Que no solo está en el set, sino en las calles. Y nos dimos cuenta, corríamos muchos riesgos a Israel y a Brian, los policías les golpearon. Por suerte no pasó a mayores, pero creo que con ese miedo también que existió, salíamos a las calles todos los días, sabiendo de que teníamos que informar lo que estaba pasando, porque mientras nosotros estábamos ahí recibiendo gas, con el piedrazo por ahí, que la bomba te podía caer en la cabeza, lo que sea, en otros canales estaban pasando, no sé, series, estaban pasando Los Simpsons, estaban pasando otras cosas, y eso también desespera. Y creo que logramos hacerlo de una manera muy organizada, mientras Israel y yo salíamos a cubrir, mandamos algunas fotografías, otro fotógrafo que también nos ayudó a sacar fotos más profesionales, nos enviaba, se publicaba, Francisco y Brian estaban en su casa también publicando lo que pasaba momento a momento, porque no podíamos las cinco personas estar ahí en el paro. Porque ¿quién iba a publicar desde la casa? Entonces creo que también ahí, como ya mencionó esto de las redes, las redes de interconexión entre medios alternativos fue lo más importante para poder sacar adelante toda la información. Porque si no, yo creo que si no hubiese sido por los medios alternativos, María Paula Romo, por ejemplo, no hubiese sido destituida. Así de simple. Si no hubiese sido por el poder de las redes sociales, no nos hubiésemos dado cuenta que las bombas estaban caducadas, por ejemplo. Porque esto de la instantaneidad, o sea, no era como que, bueno, yo tengo una bomba que lanzaron en el 30S, entonces voy a enseñar que esta fue la bomba caducada y me voy a inventar la historia. No, la gente que estaba ahí tenía videos, la gente que estaba ahí grabó ese mismo momento, la gente que estaba ahí mostraba toda la violencia policial. Entonces creo que esa también era nuestra desesperación de esa responsabilidad que nos generaba enseñar lo que realmente estaba pasando. Y es gracioso en algún punto, porque converso con personas de otros lados, de otras provincias, y no magnifican lo que realmente pasó en octubre. Uh-huh. Si gente de aquí, de Quito, no magnifica, imagínense lo que pasa con otras provincias. Yo hablo igual con gente que nunca salió, que quizás estaba muy en el norte de Quito, muy en el sur de Quito, que se les hacía muy complejo movilizarse, y esos no, simplemente no comprenden, porque una cosa es ver un en vivo. Dices, bueno, el en vivo lanzaron un gas. Pero estar ahí era desesperante. Fue, creo que sí nos marcó. Creo que con Israel ya al final tuvimos como un colapso emocional que creo que todas las personas que pasaron ahí los 12 días creo que la tuvieron, porque ver muertos, ver heridos y ver todo este tipo de cosas fue desgastante. Nosotros seguimos muy de cerca, Andrés, muy de cerca la gestión que hace BN Periodismo, vemos cuál es su trabajo, constantemente revisamos sus contenidos y nos hemos encontrado con algo. Por lo que cuentas ahora del paro, por lo que contabas antes de las cosas que han hecho en la pandemia, mucha gente dice, a mí me gusta BN Periodismo porque estos tipos son unos anarquistas de la comunicación. Realmente estos panas están en contra de todo. Y yo también estoy en contra de todo, estoy en contra del gobierno, estoy en contra de la corrupción, estoy en contra de las violaciones a los derechos humanos. Entonces, más o menos, pienso que BN Periodismo está aglutinando todas esas inconformidades en su línea editorial. Entonces, no sé si te pregunto, si te puede molestar tal vez esto de que ustedes también están mirando esa situación para trabajar contenidos para sus audiencias. Así como muy planeado, no, pero nunca fue planeado desde un principio, pero nos dimos cuenta de que en eso coincidíamos.
y que más que nada, si en algún punto, si no coincidimos, quizá, digamos, alguna persona en el canal decía, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Llegábamos a acuerdos, conversábamos, decíamos, a ver, esto está pasando y de esto vamos a hablar, porque esto es lo que realmente está pasando. Entonces, estos acuerdos creo que fueron los más importantes para aglutinar todo lo que tú dices, para aglutinar estas inconformidades. Nosotros nos también, buscando el formato de salir de esto de solo el chiste y solo la burla, hemos hecho también otros reportajes que han sido muy complejos, como el caso de Furukawa, el caso de desapariciones. Teníamos igual, creo que una de las muestras más grandes de que nosotros hemos hecho, entre comillas, sacrificios, es que por cosas de la vida no salió un reportaje que íbamos a hacer de la venta de fotografías íntimas, por ejemplo, que involucraba a un personaje un poco cercano al canal. No cercano, sino conocido de nosotros. Entonces creo que por ahí yo estoy feliz con mis compañeros porque nos damos cuenta de que estas inconformidades y de que estos peligros no nos han parado. Muy a pesar de que antes de pandemia quizá no éramos tan conocidos. Pero esto de las inconformidades, quizá me parece un poco exagerado lo de anarquistas de la comunicación. Pero sí, o sea, creo que más bien me gusta, aunque sea exagerado, me gusta que se nos vea así, preferible, a que se nos vea como se los ve a otros medios digitales, como vendidos, ¿no? Como que responden a un interés político específico o que bailan con el que viene. Porque ahora nos ponemos a ver los cálculos electorales que hacen los medios digitales. Entonces, en el paro eran enemigos de la población y eran muy amigos del gobierno, pero ahora son enemigos del gobierno. Entonces, nosotros hemos tenido una línea completamente estable donde decimos, a ver, el gobierno que venga. Porque hay que decir, el gobierno que venga. O sea, mañana puede subir el tío del Francisco a ser presidente o mi papá. Pero nosotros tenemos que ser críticos con todas las personas y eso lo tenemos muy claro y han llegado ofertas. No puedo decir que viste muy grandes de Guillermo Lasso, no, pero han llegado ofertas. Y sí, las hemos rechazado creo que con gusto. También han llegado ofertas de colaboración con otros medios de los que es mejor no hacerlo. Andrés, ustedes son un medio digital que hacen sátira, como ya lo dijimos, pero esto también de una u otra manera tiene, seguramente les trae consecuencias, por decirlo de una manera. En septiembre pasó esto del mensaje que recibió su caricaturista, Jorge Cadena, un mensaje de intimidación por su caricatura hacia, en ese momento, ministro Martínez. ¿Cómo ustedes de una u otra manera responden a estas situaciones? Porque seguramente no es la primera vez que les ocurre. ¿Cómo actuar o cómo responder en estos casos? Yo creo que hay que responder con más periodismo, con más críticas, porque no debemos dejar intimidarnos. Bueno, Sebastián Cadena es o más conocido como Cazurro, más que nuestro caricaturista, era como nuestro colaborador. Tenemos algunos colaboradores caricaturistas a los que nosotros damos paso que puedan publicar sus viñetas en nuestra página. Como yo le mencionaba al Sebastián, lo que hay que seguir haciendo es más caricatura, más periodismo, responderles con eso, porque si nosotros dejamos de hacer o dejamos de hablar de un personaje político, lo que les estamos dando es la razón. Y no podemos hacer eso. A diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con Jimmy Jairala, él nos pidió, creo que muy educado, nos pidió por la página, nos pidió una réplica de una información que nosotros dimos. Está en todo su derecho de hacerlo. Nosotros revisamos, dijimos, sí, vamos a hacer la réplica. Hicimos la réplica y está perfecto. Pero de ahí a la amenaza, creo que nos da mucha más responsabilidad. Y créeme que de mi parte me da más gusto responder ese tipo de personas que nos amenazan que las que nos piden educadamente. O sea, suena raro, pero me da, digo, ah, bueno, nos estás amenazando, entonces nosotros te sacamos otra cosa y te vamos a seguir sacando otra cosa. Cada vez que nos amenaces, entonces vamos a sacar más cosas para que se den cuenta realmente quién eres. Claro, no suena raro. Más bien, conversábamos hace algún tiempo con otro periodista que decía que las amenazas de muerte son como un premio a su labor periodística. Cada amenaza de muerte significa que estoy haciendo bien las cosas. Totalmente. Y, o sea, no te vamos a negar de que
de que estuvimos realizando igual, hay unas investigaciones de Bucaram. Y, o sea, ahí cambia un poco la cosa. Porque sí hay que tener un poco más de cuidado en esos casos donde las mafias ya son un poco más grandes, ¿no? Porque tampoco podemos así echarnos a las balas y al peligro. También hay que ser un poco más inteligente con eso. No podemos lanzarnos simplemente al ruedo y decir, ah, sí, nosotros vamos a sacar mañana y poner integridad, incluso a nuestras familias. Creo que sí, hay que ser más inteligente, quizá buscar colaboraciones, quizá buscar un equipo judicial, porque no lo tenemos. Entonces, sabemos que si sacamos algo así, necesitamos un abogado y nos van a llamar a comparecer. Entonces, también eso tiene que estar como en los planes. Y como no hay apuro, yo sí pienso de que si quizá todas las personas corruptas no pagan lo que deberían pagar, creo que sí les llega su momento. Y creo que si nosotros somos partícipes de eso, más que como nombre de BN, ¡ay, qué bestia! BN lo dijo, ¿no? Sino que apoyar y colaborar para que estas personas caigan, nosotros estaremos muy, muy felices de hacerlo. Andrés, con Josefa, antes de entrar al aire en el programa, decíamos que nos parece a nosotros una iniciativa así súper extraña, súper peculiar la que ustedes tienen del crowdfunding, ¿no? Esto de buscar auspicios para hacer periodismo. Parece raro porque realmente en el país no hay como muchos estadios en los que se auspicia la gente que hace algo diferente. No se auspicia ni siquiera a los artistas, no se auspicia ni siquiera a la gente que está más vinculada a la cultura. Entonces decíamos, ¿cómo así alguien pone plata para auspiciar un canal de periodismo? Pero en el caso suyo pasa y es un caso de ejemplo. Entonces más bien queríamos escuchar desde ustedes cómo les ha funcionado el crowdfunding, qué es lo que les dice la gente, de dónde salen los recursos y ciertas donaciones que sabemos que ustedes reciben. Este tema del crowdfunding, en un principio pensábamos lo mismo, ¿no? Dijimos, no nos va a dar nadie. Yo, la iniciativa que vi fue la primera vez en un medio que se llama La Silla Vacía, un medio colombiano, donde sí se colaboraba. Entonces, por medio de suscripción era como algo así como, si no quieres que nos vendamos, porque nosotros necesitamos comer, entonces apóyanos. O sea, suena a amenaza, pero algo así, ¿no? Y creo que es el tema de la credibilidad que te menciono, ¿no? O sea, si mañana Freddy Paredes comienza a pedir dinero, no sé si le den, ¿me cachas? Pero también, o sea, no creo que la gente no dé dinero. También hubo un crowdfunding para ir a verle a Correa Bélgica y pararse fuera de la casa. Entonces, bueno, pero no sé si eso se pueda llamar crowdfunding. Bueno, por ese lado también hay que ver quién apoyó y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, muy aparte de eso, yo estoy haciendo la entrevista que ustedes me están haciendo, yo estoy haciéndolo gracias a las personas que colaboraron. Estamos en una oficina del canal. Y esto no es gracias al dinero de YouTube, esto no es gracias al dinero de Facebook, es gracias al dinero de las colaboraciones, que no es la única forma de financiamiento que nosotros tenemos. También vendemos chompas, vendemos gorras y un montón de cosas que nuestra mercadería, que creo que es como generar una lealtad en la gente, para que la gente diga, ah, bueno, yo voy puesta la camiseta o la chompa o la gorra de BN Periodismo. Porque si yo veo una persona con la gorra de Teleamazonas, digo, trabaja en Teleamazonas. Pero si ves a una persona con la chompa de BN Periodismo, dices, ah, bueno, le gusta BN Periodismo. Entonces, generar esta marca y generar esta empatía con el canal, creo que ha sido lo que hemos logrado para que la gente nos colabore. Y sí, hay muchas personas que nos colaboran mensualmente, qué sé yo, $1. Es chistoso porque hay gente que nos colabora $1.73. Entonces ahí dices, chuta, quizás es lo único que tenía en la cuenta o lo único que nos podía colaborar. Y perfecto, y muchas gracias. Y suena raro eso de los números cerrados, pero dices, ah, chuta, quizá yo solo tengo $1.70. Bueno, les voy a pasar estos panas, porque me gusta lo que hacen. Entonces, sí, es raro. Nosotros comenzamos a recibir una colaboración de la hija de un político, al que nosotros siempre nos burlamos. Entonces, parece que hay problemas en casa. Pero recibimos una de las mayores donaciones mensuales es de la hija de un político que fue presidente de aquí de Ecuador. Andrés, tenemos gran audiencia el día de hoy y pues algunas preguntas de nuestros seguidores, así que te voy a hacer una, ¿no? Te voy a pasar una, pues nos la
Quien pregunta es Rafael Armida y nos dice, ¿cómo logran que la sátira sea educativa? Porque su objetivo también es que la gente tome sus propias decisiones. Exacto, justo eso topa un punto que es interesante, que el componente educativo del canal es, por ejemplo, lo que yo te decía de Álvaro Noboa. Decir, Álvaro Noboa es esta persona, no esta persona que se le está mencionando. Perdón. Entonces, creo que el componente educativo del canal... ¿Me repites la segunda parte que se me fue? Disculpa. Sí, dice porque su objetivo también es que la gente tome sus propias decisiones. Sí, exacto. Nosotros, en todos los en vivos, en todos los comentarios de YouTube, en Facebook, siempre nos dicen, ah, bueno, ya le están cayendo a Lazo, le están cayendo a Raúl, le están cayendo a Yacu, le están cayendo a todos. Entonces, ¿por quién votamos? Entonces les decimos, pero nosotros no estamos para decirles por quién deben votar, ¿ya? No estamos para eso. Al final... Si ustedes quieren votar nulo, si ustedes quieren votar en blanco, si ustedes quieren votar por Álvaro Noboa, lo que sea, nosotros ya les dijimos quién es, ya les dijimos qué es lo que ha hecho, ya les dijimos qué es lo que está haciendo también. Si a pesar de eso, ustedes escuchan toda la gestión, quieren votar por esa persona, están en todo su derecho. Quizá no estemos de acuerdo. Pero nosotros no somos nadie para dar, primero, lecciones de moral, peor, lecciones de política. Pero es como que ya te dijimos. Ya lo sabías. Viste nuestro video. Había la información. Entonces, si en algún momento pasa algo, ya sabías quién era ese personaje. Está en el poder. Quizá tú, con tu voto, lo estás llevando. Entonces, generar esa responsabilidad también. Decir que antes de votar o que antes de no sé, de pelearse por un político o poner ahí el pecho a las balas por un político, lo piensen dos veces. Andrés. Y decir, ah, bueno, decir, ah, bueno, quizá yo me estoy arriesgando por este político, pero él se está arriesgando por nosotros. Claro. Retomando el tema de la educación, que fue la pregunta que nos llegó desde la audiencia que gentilmente está viendo esto, nos gustaría irnos ya cerrando un poco con una reflexión sobre algo que nos interesa enormemente. Es que ustedes han sacado varios productos periodísticos, ¿cierto? Tienen los segmentos de Venerables, también tienen uno que se llama El Observatorio, tienen un Flashback, pero específicamente ustedes han tratado de incorporar a su programación algo distinto, algo un poco más educativo y pedagógico, pero también divertido, ¿no? Algo que todo el mundo quiere lograrlo, pero que no siempre pasa. Y han incorporado un segmento donde hablan de historia. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo están trabajando? ¿Gracias a quién está ese flashback ahí? ¿Y cuál es la reacción que han tenido de la gente? Un poco esta pregunta va encaminada a decir que, bueno, a todos aquellos que piensan que el periodismo no educa, que el periodismo no puede generar contenidos diferentes, aquí está el flashback. Seguramente vayan, revisen las cosas que hacen acá. No todo es política, sino BN también está haciendo otras cosas. Creo que ese fue un espacio muy aprovechado y gracias a Doménica Sotomayor, que es una historiadora y ya mismo igual máster en historia. Y nosotros pudimos realizar este segmento donde con toda esta ansia de tener un segmento, justo lo que tú mencionas, un segmento educativo que te hable de historia, pero que te hable de historia de una forma distinta, ¿no? También con la misma idea de BN, o sea, del noticiero, donde puedes meterle un chiste quizá. Recién subimos un video de fiestas de Quito, donde hablábamos de, no sé, de que en algún punto hace siglos se emborrachaban también en Quito, en la audiencia. Y sacamos y pusimos un video de Rodas borracho. Entonces, también verlo así, no verlo tan academicista, tan cerrado, una cosa que digamos, ay, no, es que la historia es aburrida. No, la historia no es aburrida, la historia es muy divertida. Entonces creo que también ayudó a refrescar el canal y también ayudó a refrescar los rostros del canal, porque como nosotros comenzábamos, éramos todos amigos, todos compañeros, y como no ganábamos nada de dinero, las personas que querían entrar obviamente querían cobrar y estaban en todo su derecho. Entonces la Domi dijo, a ver, bueno, vamos a comenzar este segmento, vamos viendo cómo se desarrolla. Y como ella ama la historia, entonces pudimos hacerlo.
Pero creo que también, no solo en historia, se puede hacer, creo que en todas las disciplinas. Y eso es algo que me gusta de poder descubrir este formato, ¿no? Si no sé, mañana un antropólogo o un sociólogo se anima, yo creo que se podría hacer. Buscando la forma, se podría hacer algo mucho más digerible para las personas, porque eso digo, dicen, ah, bueno, voy a ver un segmento de historia, pero si esto ya lo vi en el colegio, ¿no? Esto ya lo vi en tal lado. Entonces, también buscar este tema de la. Y se llama el flashback, porque intenta como ligar temas de la actualidad con temas del pasado. Entonces, tú dices, sacamos un video de Lady Bessie, que fue el más famoso. Lady Bessie, que dijo que no me digas vecina, que eso es para. Eso es, decían los indios. Sí, a ver, chévere. Entonces, desde ahí partimos, decir, Bessie, ¿qué era el término vecino antes? Y hacer todo un análisis histórico, pero llevándolo a temas coyunturales. Entonces, creo que ahí está el valor y creo que la DOME ha hecho un muy buen segmento que creo que hay que valorarlo bastante y que con el tiempo va a crecer y creo que luego podría despegar solo incluso. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos aquí en Flaxo Dialoga con el Periodismo. Siempre es un gusto poder contar con profesionales que llegan acá y nos cuentan sus experiencias, sus vivencias en este espacio académico e investigativo. Muchísimas gracias también a quienes nos acompañaron a través de nuestra transmisión en Facebook y, por supuesto, por permitirnos llegar a cada uno de ustedes con un poquito más sobre periodismo y comunicación. Muchas gracias, Andrés, por estar aquí. Muchas gracias, Josefita, muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias a la Flaxo que me ha invitado y espero que les vaya súper bien en su programa. Desde Flaxo Dialoga con el Periodismo, nos resta decir que te agradecemos, Andrés, a ti y a todo el canal por habernos dado un poco de tiempo. Con la producción en el máster estuvo Javier Macas, Josefa Paredes y Álvaro Terán. Se despiden de ustedes, nos tomamos un pequeño descanso hasta el siguiente año. Estaremos preparando más temas, estaremos conversando con nuevos actores, estaremos reflexionando sobre el nuevo concurso de frecuencias apenas empiece este año que viene. Es un tema que a nosotros realmente nos interesa muchísimo y queremos tratarlo para seguir hablando de democratización, para tratar de hacer un voto por conseguir un periodismo más plural, más digno, más ético, un periodismo que sea más de todos. Así que, nada más, recordarles esa invitación. El próximo año estaremos acá a la misma hora, en la misma señal. Así que muchas gracias, Andrés, muchas gracias a todos quienes forman parte de este equipo. Nos estaremos viendo entonces en el 2021. Que estén muy bien y cuídense mucho junto a sus familias.